Yo llego a la obra de Raquel Camaña a partir de mi tesis de maestría y de la continuación de mi trabajo de investigación inicial, que tiene que ver con la temática de, para decirlo en términos muy presentes, ¿por qué la educación, por qué la docencia es un trabajo de mujeres? ¿Por qué la presencia femenina tan contundente, tan mayoritaria, en particular a nivel primario, pero también a nivel inicial y también a nivel medio, pero contundentemente y por una política en el nivel primario, que es el nivel que estudié, porque además es el originario, ¿no? De alguna manera es el organizador del sistema educativo de nuestro país. Y también porque fui profundizando la investigación y también el desarrollo teórico en la teoría de género, y recientemente, digo recientemente, algunos de ustedes son muy jóvenes, entonces seguramente les parece que hace un montón, para mí es recientemente, porque hace unos 8 años, me estoy dedicando a temas que tienen que ver con la construcción social del cuerpo sexuado, o sea, básicamente, sexualidad y educación. Educación sexual, enfoque de género, y la obra de Raquel Camaña admite esta doble lectura, porque, y ahora voy a contextualizar cómo llego a esta obra, en la obra en Pedagogía Social, que es el libro que tenemos acá, que veo que está muy bien conservado, y bueno, ojalá les interese leerlo y también cuidarlo, con el mismo amor que veo que lo cuidan en la biblioteca. En esta obra de 1916 hay una cantidad de ideas tremendamente innovadoras que, bueno, que me gustaría plantear y, bueno, de alguna manera interesar a seguir profundizando, ¿no? Entonces, cuando me invitan desde la biblioteca, pensar en esta obra, pensar en una obra que en su momento me permitió una lectura alrededor del tema de las mujeres maestras y después me permitió otra lectura alrededor del tema de la educación sexual y el papel de la escuela en la educación sexual, digo, es para celebrar que hayamos tenido una maestra llamada Raquel Camaña, que además vivió 32 años, muy prolífica en su producción. Y acá es una primera cuestión que quiero decir porque creo que está bueno en este contexto hacerlo. Tenemos una cantidad de antecesoras, de maestras, de pedagogas, que a veces la historia de la educación no terminó de reflejar, no terminó de estudiar o no le dio el lugar que para las prácticas educativas tuvieron en su momento, o no se llegó a ver lo innovador de un pensamiento en su momento, porque a veces los pensamientos son tan innovadores que son disruptivos y que prácticamente, ¿no?, hacen tanto ruido que son desechados. Pero esta es una primera cuestión que quiero decir, con fuerza académica y política. Tenemos una serie de generaciones y creo que la historia de la educación a veces no fue lo suficientemente respetuosa de la producción de algunas maestras, de algunas mujeres que reflexionaron, que produjeron, que trabajaron sobre problemas educativos. Y con frecuencia, y hay un modelo que fue muy androcéntrico, ¿no? O sea, centrado en la producción masculina, que a veces cuando se hace historia de la educación, se hace historia de, bueno, los grandes pedagogos, entonces estudiamos, como no, no hay mucho tiempo con frecuencia para estudiar, hacer un curso muy vasto, bueno, se estudian los grandes pedagogos, y a veces esos grandes pedagogos fueron filósofos, en general filósofos, o maestros, que tuvieron la oportunidad de publicar, de hacer públicas sus ideas, que eran hombres, y que, bueno, que produjeron más o menos ideas interesantes, pero que no eran los únicos. Y a veces la historia pone
como importantes a algunas personas y omite otras. Entonces, la primera cuestión que quiero decir es esta, que por suerte hay líneas de investigación y en la Argentina la línea que desarrolló Adriana Puigros, que fue la profesora que me habilitó a conocer a Raquel Camaña, hay historias de la educación que empezaron a hacerle honor a la producción de alguna manera de grupos subordinados, de grupos con menos oportunidades de publicar, de grupos que sabemos también tienen una producción pedagógica que a veces no es la producción del canon pedagógico, ¿no? Bueno, dicho esto, voy al tema del origen, ¿por qué llego? ¿Cómo llego? La pregunta de por qué somos tantas mujeres en la educación es una pregunta que, como obviamente cualquier otro proceso social, tiene unas respuestas con múltiples niveles. Tal vez la primera respuesta que durante mucho tiempo se fue dando fue, bueno, es un trabajo mal remunerado, se gana poco, y entonces, bueno, las mujeres dependientes económicamente de un padre, de un marido, podían ganar menos, porque se suponía, estoy hablando de tiempos de hace mucho tiempo, no estoy hablando de la actualidad, pero se suponía, una respuesta posible podría ser la respuesta económica. Otra respuesta posible que también se dio, en general, con bastante asiduidad, es que las mujeres somos maestras porque naturalmente tenemos condiciones para vincularnos con los niños y las niñas, de, una especie de amor maternal natural, digamos, esencial, paciencia, que también hay que aguantar a los chiquitos y las chiquitas, ¿no? tanto amor, pero también un poquito de paciencia, o la posibilidad de comunicarse, de entrar en un código común con niños y niñas. Esta es otra hipótesis de por qué las mujeres, por qué tantas mujeres en la docencia. También estas hipótesis han dejado un poquito afuera a las propias mujeres, ¿no? O sea, una pregunta que también cabría en la primera problematización es por qué las mujeres queremos ser maestras, ¿no? No es un sujeto de imposición, también hay un deseo activo. ¿Qué deseamos las mujeres cuando decidimos ser docentes? ¿Qué queremos hacer de nuestras vidas? ¿Cuál es nuestro proyecto? Con esas preguntas, hace muchos años empecé a revisar fuentes. ¿Por qué la docencia es mayoritariamente femenina, ¿no? ¿Y qué encontré? Encontré efectivamente un entrecruzamiento de motivaciones. Mi hipótesis principal, y que está en este libro, que es Mujeres en la Educación, que también creo que está en la biblioteca, digamos, es un trabajo que es una compilación de trabajos de otros compañeros y compañeras, y dos míos, es que en la Argentina, en nuestro país, la docencia es femenina porque hubo una política activa de atracción de las mujeres a la escuela. Una política activa, ustedes recordarán, a Sarmiento, que fue uno de los precursores, pero de toda una clase política que pensó, tenemos que crear una enorme masa, una masa crítica de personas dispuestas a trabajar en las escuelas, y a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, las mujeres como grupo, en realidad las niñas y sus papás y sus mamás, empezaban a buscar un espacio de estudios secundarios para poder inclusive seguir estudiando en la universidad. Entonces, la primera hipótesis, que es el resultado de esta investigación, pero bueno, una siempre sigue pensándola, es las mujeres son maestras, o las maestras son mujeres,
de alguna manera como producto de un proceso histórico en el que convergen una decisión política de un grupo hegemónico que, en el poder, y también una necesidad, un movimiento social de familias, tal vez los sectores que buscaban un ascenso social y que no querían que las niñas fuesen solamente madres y amas de casa o que estudiaran piano y francés, las chicas más acomodadas, sino que estaban buscando un espacio de inserción laboral y de continuación de los estudios. Y ahí se produce, creo, una gran conjunción, una conjunción muy importante que pocas veces se dio, creo, en la historia de la educación argentina, de intereses, de sociales y de intereses políticos. Yo creo que esa es la clave del éxito del proyecto de feminización de la docencia en la Argentina. Se abren las escuelas normales y las mujeres van. Las dos cosas pasaron a la vez. ¿Por qué van las mujeres? Recién decía, porque si nosotros pensamos que la escuela nacional se había creado unos años antes que la escuela normal, nacional, primer colegio nacional se crea en 1863, Bartolomé Mitre, un proyecto dirigido a formar dirigentes, aunque no estaba prohibido explícitamente, el nacional no era para mujeres, porque era para dirigentes. Y por el momento, y durante mucho tiempo, la palabra dirigente estaba connotada con el masculino. La escuela normal aparece como la opción del secundario para las mujeres. Aparece para las familias como la posibilidad de seguir estudiando. ¿Y con qué se entronca? ¿Con qué se vincula? Y ahí sí entramos a pensar dimensiones sociales y culturales. Ya estaba muy formada, muy consolidada, la idea de que la familia tenía una composición que era la más habitual o la más normal, comillas, para la crianza, que tenía que ver con una mujer, mamá, ama de casa, dependiente económicamente, un papá, varón, el sostén del hogar, y los hijos y las hijas, de alguna manera, lo que llamamos hoy la familia tradicional moderna, ¿no? Estaba consolidada ya esa imagen. Las mujeres, dependientes económicamente, dulces, tiernas y buenas, y lindas, y todas las virtudes que podamos imaginar. Y lo digo porque hoy en día nos reímos, pero pensemos que es un significado muy potente que seguramente a cualquiera de las presentes acá, aún a las más jóvenes, y me encantaría en algún momento escuchar, en algún lugar todavía está haciendo algún ruidito. Todavía, me animo a decirlo, discutámoslo, todavía tenemos que ser bellas, inteligentes, buenas, eficientes en nuestro trabajo y cada vez más cosas. Digamos que podemos hacer una larga lista porque las cuestiones más bien se fueron agregando, no se fueron suplantando, ¿no? Ya antes todo lo que hacíamos en el mundo privado más lo que hacemos en el mundo público, más que vivimos un montón de años y tenemos que estar siempre bien y así. Ahí hay una dimensión cultural. Las mujeres como naturalmente maestras. Y la dimensión económica también pesó, porque como se podía pagar menos, y esto lo encontré en algunos documentos, se decía explícitamente que eran mejores. Mejores porque se podía pagar menos. Y una tercera cuestión que es muy interesante y que es esa que aquí entra justamente el pensamiento de las socialistas, porque Raquel Camaña era socialista, y de las anarquistas. También se decía que las mujeres tenían que bajar un escalón y que eran más proclives a bajar un escalón para conectarse con los niños y las niñas porque ellas mismas eran un poquito niñas. Y esto, digo, si todo lo que acabo de decir puede resultar un poco irritante, espero que nos irrite un poquito a todas, tal vez esta es la cuestión que va al nudo de lo que es la escuela. Los niños y las niñas pensados como sujetos, digamos, más bien como objetos
¿no? Como objetos de educación que son débiles, a los que hay que tutorear, a los que hay que enseñar y cuidar y en todo caso muy lejos del concepto del sujeto niño que ahora tenemos, ¿no? El concepto de sujeto niño, sujeta niña, la Convención de los Derechos del Niño, no se pensaba hacia la infancia en ese momento, empezaba a pensarse como una categoría social propia, con necesidades propias, pero más bien era una especie de objeto a tutelar. Las mujeres eran un poco niñas, pensadas como un poco niñas, entonces también podían estar cerca de esos niños y esas niñas. ¿Cuál era el modelo pedagógico? Lo digo muy rápido. Y ahí también hay algunos libros de la biblioteca que sería muy interesante revisar. ¿Alguna vez propónganse revisar algún libro de lectura o algún libro de texto de principios del siglo XX o de fines del siglo XIX? Los que tuve oportunidad de revisar tenían preguntas y respuestas del estilo, dicen el catecismo, por ejemplo, que las preguntas y las respuestas ya estaban establecidas. Recuerdo un libro de lectura de 1892 que tenía la parte de ciencias naturales. Entonces, la parte de ciencias naturales decía, ¿cuántas partes tiene el cuerpo humano? El cuerpo humano tiene tres partes. ¿Cómo se llaman esas partes? Cabeza, tronco y extremidades. O sea, el manual, el libro, ese libro al menos, o unos cuantos que tuve oportunidad de ver, se parecían mucho a un dogma que había que repetir, que obviamente implicaba muchísimo control del pensamiento, de la acción y de lo que ahí pasaba, y que reemplazaba en muchos sentidos, inclusive, y desbordaban inclusive, esto es muy interesante también, al propio positivismo que había sido la matriz pedagógica de la creación de las escuelas normales. Oyeron hablar de positivismo, ¿no es cierto? ¿No? La idea de que la razón argumentativa básicamente funciona demostrando, ¿no? Tenemos que demostrar, demostramos a través de experimentos. El positivismo, por ejemplo, jamás hubiese reemplazado un experimento por la descripción de un experimento, nos hubiese reemplazado. Sin embargo, en la escuela argentina, por diferentes motivos que sería largo en este momento profundizar, pero que podríamos, el modelo apareció en muy poco tiempo, muy rígido, muy memorístico, enciclopédico, aparecían contenidos a transmitir. ¿Cuánta creatividad había ahí, digamos, como desafiando a las maestras? Y relativamente poca, bastante poca, diríamos, ¿no? Y aquí es donde hago el link, digamos, con otros pensamientos de algunas maestras que se rebelaban contra esta escuela memorística, contra esta escuela rígida, disciplinante, algunas maestras adentro del sistema, y una línea que es la de las socialistas y también la de las anarquistas. Las socialistas, Raquel Camaña era socialista, reitero, también Alicia Moró de Justo, seguramente habrán oído hablar de ellas, se expidieron muy explícitamente en contra de este modelo, de este formato memorístico, de este formato rígido, básicamente porque sostenían que iba en contra del pensamiento autónomo, del desarrollo del ciudadano, de la ciudadana, de la capacidad de decisión. Ambas pedagogas trabajaron en contra de este modelo que podríamos identificar a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con estas características de saber congelado, de saber pedagógico rígido, ¿no?
Y Camaña dice, en algún lugar de la pedagogía social, justamente, escuchen esto. El mal régimen actual ahoga, desvía, atrofia el innato amor del hombre por el niño. La escuela hogar, la coeducación sexual, su finalidad, sacarán de nuevo por verdadero al principio. La función hace al órgano y el maestro, el apóstol, creador, artista, será engendrado por la escuela humana. ¿Qué quiere decir Camaña con esto? Camaña se ubica, estamos pensando principios del siglo XIX, en una línea que hoy podríamos llamar humanista, pero no del Partido Humanista, sino humanística, en la que la creación, el arte, la posibilidad de la expresión son uno de los núcleos principales. La escuela, como el formato que ella observa es rígida, la escuela atrofia, por eso dice la función hacia el órgano, la escuela atrofia la creatividad, la posibilidad de la expresión, la escuela atrofia inclusive la capacidad de pensamiento autónomo. Entonces, en este sentido, Camaña es crítica de las escuelas y es crítica de las mujeres que están en las escuelas. Sin embargo, y ahí viene lo interesante, por lo menos desde mi punto de vista, para recuperar, Camaña sostiene que una de las funciones humanas centrales es la crianza, para las mujeres y para los hombres. Y en ese punto es disruptiva también, de alguna manera, con el pensamiento hegemónico que incluye solamente a las mujeres en la responsabilidad de la crianza. Camaña dice, las mujeres tienen la obligación de criar y los hombres también tienen la obligación de criar. ¿Y qué significa criar? En Camaña, criar significa cuidar, significa habilitar a las generaciones jóvenes en el desarrollo de todas sus capacidades humanas, humanamente. Y en este sentido, por lo menos en este libro, Pedagogía Social, que es un libro muy, bueno, se puede leer de muchos modos, yo creo que también en este sentido Camaña discute el papel maternante de las mujeres en la docencia. Las mujeres no deben, entre comillas, ¿no?, reproducir en la docencia el lugar de madres. Las mujeres tienen que transformar la escuela en el sentido de producir situaciones de aprendizaje, situaciones de creatividad que permitan, reitero, el pensamiento autónomo. Pensemos que, nuevamente, Camaña era socialista. Y acá necesito recurrir a dos también vertientes teóricas. A principios del siglo XX, que es el momento en que produce su pensamiento Camaña, podríamos ubicar en los estudios de género lo que se llama la primera ola, entre comillas, la primera ola del feminismo. El feminismo como movimiento social, las mujeres pensando sobre mujeres y pensando en la condición social de las mujeres, a principios del siglo XX tuvieron una primera expresión muy fuerte en nuestro país y también en general en los países del mundo occidental, porque lo que se pedía como piso era que las mujeres pudiesen votar. El movimiento de principio, de todo principio del siglo XX, pensemos que el voto en la Argentina llega en 1947, pero hay otros países que tienen durante la primera parte del siglo XX el voto femenino. El voto, el sufragio, es la lucha principal que tienen
las mujeres que piensan sobre la situación de las mujeres, ¿no? A eso me refiero cuando hablo de movimiento social de mujeres. Lo que pasó con ese primer feminismo es que con frecuencia se criticaba que las mujeres no tenían derechos mirando al modelo masculino, digamos, mirando al modelo del patriarca. Entonces se criticaba que las mujeres no podían votar ni ser votadas. También se reclamaban derechos económicos, la posición de las mujeres era de mucha subordinación económica y también de subordinación intelectual. Estas mujeres, las socialistas y las anarquistas en particular en la Argentina, produjeron muchos trabajos en contra de la subordinación intelectual de las mujeres. Y se veía la docencia como parte de esa subordinación intelectual. Ahora bien, ese feminismo, esa línea que se llamó sufragismo, bueno, sufrió obviamente la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la primera mitad del siglo XX está muy atravesada por las guerras mundiales, pero posteriormente, y en la década de fines de los 60 y los 70, podemos ubicar lo que se llama la segunda ola del feminismo, el segundo movimiento, que ya coloca el problema no solamente en términos del voto, sino también en términos de los derechos civiles, de ser propietarias, por ejemplo, los derechos económicos. A ver, durante mucho tiempo las mujeres no podían salir de la casa, del país, si no era con el permiso del marido o del padre, ¿no? Recién en 1929 hay derechos civiles para las mujeres, y las mujeres ya eran maestras del siglo XIX. En este momento que estoy diciendo, la década del 60 y el 70, estos derechos, los derechos que tienen que ver con la patria potestad compartida, que hoy nos parece algo tan natural, ¿no? O sea, no existía la patria potestad compartida. Los derechos sociales que tienen que ver con la educación, con la salud, los derechos políticos, son derechos que en la década del 60 y del 70 se colocan en el centro del movimiento de mujeres pidiendo la igualdad. Pidiendo la igualdad de derechos. Tal vez por eso las miro, sobre todo a las chicas más jóvenes. Muchísimas de las posibilidades que ustedes tienen ahora, seguramente las mamás o las abuelas no las tuvieron. Las de posibilidad de estudiar, posibilidad de trasladarse, posibilidad de manejar dinero, posibilidad de volver tarde, salir y volver tarde, ¿no? Si ustedes les preguntan a las madres, a las abuelas, ¿cómo era si tenían hermanos? Seguramente les van a contar que había fuertes diferencias entre lo que podía pensar, hacer, ser el hermano varón y la hermana mujer en la misma familia, digo, ¿no? No me refiero ni siquiera a diferencias de clases sociales, que las hay, diferencias de grupos étnicos, que también las hay. En estas diferencias, las mujeres organizadas a fines de los 60 y en los 70, encuentran un espacio de lucha, un organizador, un nucleador para la lucha, y se genera lo que llamamos el movimiento social de mujeres, que justamente pelea por todos esos derechos que hoy estamos disfrutando. Sin embargo, y esto, digo, vuelvo a Camaña porque creo que fue muy precursor en ese punto. Durante la primera época se vislumbró que efectivamente se estaba luchando por la igualdad, pero lo que parecía haber era una especie de deslizamiento entre la igualdad y ser idénticos, mujeres y varones. Ser idénticos, es decir, que parecía, por lo menos políticamente y teóricamente, que lo que querían las mujeres era ser iguales a los varones.
Y entonces empezó otra producción, y yo creo que Camaña es una de las precursoras, otra producción que es, se empezó a llamar la producción de la diferencia, sobre la diferencia. Tenemos una producción que es sobre la igualdad, y ahí tenemos lo que podemos llamar el feminismo de la igualdad. Pero también, reitero, 10, 15 años, porque el feminismo de la diferencia es casi simultáneo, podemos ubicarlo en la década de los 80, en la década de los 80 en algunos países, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, nosotros tuvimos una dictadura brutal, de modo que se pararon también muchos procesos de producción que siguieron después cuando volvió la democracia. El feminismo de la diferencia tiene otro objeto, que es el de, por una parte, visibilizar y por otra parte, valorizar las producciones históricas de las mujeres. No pensando que son esenciales, porque lo que la teoría de género discute es que haya una esencia inmutable que diga que las mujeres somos expresivas, somos buenas, somos etcétera, etcétera. La teoría de género dice, sostiene, hay una dimensión cultural, histórica, social, que nos hace ser de una determinada manera porque tenemos un determinado cuerpo. Nos educan para que seamos, dulces, buenas, comprensivas y expresivas. Pero la pregunta es, ¿eso para la humanidad es bueno? Y la respuesta que muchas mujeres del Movimiento Social de Mujeres, entre las que me incluyo, decimos sí, porque cuidar es bueno, cuidar es un valor. Poder comunicarse con otro o con otra, poder entrar en, con una conexión humana, con las necesidades, los deseos, las posibilidades, las potencialidades de otro u otra, que es lo que significa, por ejemplo, para mí implica ser docente, que es eso, conectarse con la posibilidad del otro o de la otra y tratar de movilizarla, ¿no? De eso se trata, ser docente. Eso sí es valioso, eso es valioso. Y es valioso pensar que en algún momento hay que comer porque es valioso alimentarse y es valioso abrigarse cuando hace frío, ¿no? Y es valioso descansar y, bueno, de eso se trata el feminismo de la diferencia, que es de valorar políticamente lo que vinieron produciendo las mujeres. Ya no como esencial y natural, y menos que menos como justificativo de que ganen menos, que tengan posiciones subordinadas. No se trata de eso. Se trata de valorar, de construir valor. Y yo creo, es una interpretación muy personal, que lo que decía Camaña respecto del lugar de la educación, ¿no? Y de las mujeres y de los varones en la educación, era colocar justamente al cuidado, a la preocupación por generar buenas personas, personas autónomas, personas libres, personas educadas. En ese punto creo que fue precursora en pensar, diría, con cierta flexibilidad, un protofeminismo de la diferencia, ¿no? Es valorar, ya no, qué maravilla las mujeres que son madres. Ella no está diciendo eso. Ella está diciendo, cuidar es un valor, educar es un valor humano en este humanismo, ¿no? Una sociedad mejor necesita mejores personas. ¿Quiénes van a formar mejores personas? Las mujeres y los hombres que valoren el cuidado, que valoren la infancia. En ese sentido, en esta segunda lectura, diría, hay un pensamiento de valoración de lo femenino sin caer en el estereotipo de género. ¿Me hago entender en esto? No, reitero, no está valorando la maravilla de la maternidad, que estaba recontra valorada, obviamente, estaba, ¿no? Como tantos discursos que valoran a la maternidad y que después no tienen un correlato empírico,
Ella está diciendo, la paternidad y la maternidad, conscientes de sus deberes, y la cito, el, ya, digamos, que es un valor, el más humano ideal del hombre es ser padre, el más humano ideal de la mujer es ser madre. Padre y madre, respectivamente, de hijos mejores, física y moralmente superiores, de generación en generación. Y lo que ella está diciendo es, en este lugar se va a mejorar la humanidad. Esto es otro pensamiento que, desde mi punto de vista, es muy discutible, porque, pero forma parte del pensamiento de la época, que se llamaba eugenesia. La eugenesia sostenía que era posible pensar en sujetos cada vez mejores, que iba a mejorarse la especie. Y bueno, si leemos desde ese punto de vista, nos puede dar un poquitito de escozor, porque en realidad en ese momento estaba muy instalada la eugenesia. Recordemos que Alicia Moreau era médica, entonces la salud pública, la higiene, tenía que ver con un pensamiento de tener razas cada vez más puras, no en un sentido, creo, discriminatorio y elitista, sino simplemente para mejorar la humanidad, ¿no? Pero Kamani en este punto también es clara. Ella dice, las mujeres y los hombres valorando el cuidado y valorando a la infancia como esos sujetos que son sujetos en sí, sujetos potenciales y sujetos en sí, sujetos de cuidado. Y una última cuestión que también en este punto marca lo innovador del pensamiento es que explícitamente Camaña está, por un lado, abogando por una educación sexual. Lo dice explícitamente. ¿Cuál es la educación sexual? Es esta educación. No es una educación en el sentido biomédico de la educación genital, del aparato reproductor masculino y femenino, de esta versión tan reducida de la educación sexual, ¿no? No está sosteniendo ni la enseñanza de los métodos anticonceptivos, ni el trabajo meramente sobre la biología de la reproducción, que es lo que con frecuencia se llamó y se sigue llamando, ¿no? Ahora al final me gustaría referirme un poquitito a esto. Nos está refiriendo a una educación sexual biomédica. Ella está diciendo, esto es la educación sexual. Es educar a mujeres y hombres para que asuman su papel social, que asuman su rol en la educación infantil, que asuman su responsabilidad y a su vez que sean autónomos, democráticos y ciudadanos y ciudadanas plenas, digamos, ¿no? Entonces, en este punto, creo, el tercer punto, desde el punto de vista, es también un punto innovador o para seguir leyendo. Cuando Camaña habla de educación sexual, está hablando de una integralidad que pocas personas en ese momento habían introducido y durante muchas décadas no introdujeron, y que además sostiene con una propuesta fuerte, porque ella sostiene que la educación debe ser coeducación. O sea, lo que nosotras hoy llamamos educación mixta, que también aparece casi como poco cuestionada, sobre todo a nivel primario, hay escuelas medias que siguen teniendo separación entre sexos. Camaña sostiene que la educación debe ser coeducación, es decir, los sexos juntos en la escuela, y que este es el camino. La coeducación sexual es el camino para educar mujeres y varones sujetos de derecho y sujetos de su responsabilidad en la formación de las generaciones futuras, ¿no? Si nosotros pensamos teóricamente el límite que tiene el pensamiento de Camaña es el límite de la época,
Camaní habla de mujeres y varones. Y de alguna manera está pensando en la mujer, en el varón. Y obviamente hoy en día es mucho más complejo el modo en que pensamos a los cuerpos sexuados, ¿no? Ya no nos sirven las categorías mujer y varón a secas para pensar a un cuerpo sexuado. Reitero, es una lectura de es una obra de 1916, no había, si bien, digamos, por ejemplo, homosexuales hubo siempre, no estaban nombrados, categorizados teóricamente en el pensamiento pedagógico, digamos, con una visibilidad, por ejemplo, como la que tienen en la actualidad. Evidentemente no se nombraba que hubiese otras identidades, otras orientaciones sexuales. De hecho, esto no está nombrado. O sea, Camaní habla de mujeres y de varones en el sentido más clásico. Hay, no obstante, y para en este brevísimo y rapidísimo raconto histórico, hoy en día, así como pasamos de un feminismo de la igualdad, podríamos decir, ¿no?, en esta segunda ola del feminismo, feminismo de la igualdad, los derechos, la lucha por la igualdad de oportunidades, feminismo de la diferencia, la valoración, la lucha por el reconocimiento de la producción histórica y cultural de las mujeres como grupo, que también en este momento otros grupos están retomando, ¿no?, la idea del reconocimiento. Posteriormente, ya a fines de los 90 y, bueno, y en la actualidad, ya podríamos hablar de otras teorías que ya discuten la categoría tan cerradas: femenino, masculino, mujer, varón, igualdad, diferencia, que podríamos enmarcar en una tradición postestructuralista, y que hoy en día están llevando a pensar en múltiples posibilidades para vivir estos cuerpos sexuados, múltiples, que implican diferentes combinaciones. Una dimensión es la dotación biológica que tienen nuestros cuerpos, que además a veces es visible y claramente distinguible, y otras veces no es tan claramente distinguible. No sé si vieron hace unos años la película XXY, si no, las invito a verla, está en los videos. XXY muestra justamente la historia de una persona cuyos genitales externos no fueron tan claramente, ¿no?, en el momento del nacimiento, no identificaban tan claramente su adscripción a un sexo u otro, y su familia decide que esos son genitales femeninos. Frente a la duda, la familia decide, ¿no? Y la película es interesante porque muestra que en algún momento hay algún ruido corporal que siente esa chica, al que, bueno, que no, en el momento de la adolescencia no le crece el pecho, se encuentra con que no tiene los caracteres secundarios esperables en el momento de la adolescencia, y le van pasando también algunas cuestiones personales, íntimas, subjetivas, que van haciendo que se cuestione su propia orientación, ¿no? Digo, esta es una muestra de que lo que decimos como sexo, la dotación biológica, también está leído culturalmente, y que en algún momento, reitero, cuando uno es tan nítido, hay una atribución que es social, es cultural, y alguien decide, bueno, esto es esta es una niña, porque se aparece un pene muy chiquitito, atrofiado, en general las familias tienden a decir que es una niña, porque nadie quiere tener un hijo con un pene chiquito. Esto es un tema muy complejo, ¿no?, familiar, cómo se decide esa identidad, que también tiene que ver con
valores de género, ¿no? Con la representación social de cómo tiene que ser un varón. Pero eso es una dimensión, la dimensión biológica, que es la dotación y que además entra en relación con una cultura que hace que vivamos nuestro cuerpo, vistamos nuestro cuerpo, hoy en día decimos producimos nuestro cuerpo, ¿no? Todas las mañanas producimos el cuerpo y de hecho, si leemos nuestros cuerpos, podemos identificar más o menos grupos sociales, más o menos generaciones. De alguna manera hay una determinación económica y en algunos sentidos esa determinación económica es muy fuerte, por ejemplo, en la dentadura. Cuando la dentadura, los sectores más pobres tienden a perder piezas dentales con muchísima más frecuencia por problemas de higiene, por problemas de atención médica, por carencias, por exclusión social, y a veces ese cuerpo termina pareciendo una edad mayor porque no hubo recursos como para mantener esa dentadura. Y ni que hablar de todas las marcas que además incorporamos, ¿no? Los piercings, los tatuajes. ¿Quién tiene piercing, por ejemplo? ¿Vos tenés un piercing? Yo también tengo. Este arito, vos también tenés. En realidad... Fíjense, nosotras tenemos piercing y no decimos que tenemos piercing porque esto se llama arito. En otro lugar se llama piercing. Bueno, pero a nosotras nos agujerearon la orejita cuando éramos... No podíamos opinar. Hoy en día se llama... Las otras marcas se llaman piercing. Tatuajes, ¿no? Los tatuajes, una marca. ¿Alguien tiene tatuaje? Tatuaje tiene... bueno, cirugías estéticas. Cirugías, implantes dentales, DIU. Hay una cantidad, ¿no? Hay una cantidad de intervenciones sociales que tenemos. No. Otro implante. Otro. No. Construimos nuestros cuerpos. De alguna manera la cultura interviene en la construcción de nuestros cuerpos. Y esa cultura que interviene también va proveyendo algunos instrumentos para que estos cuerpos cambien. Hoy en día pensamos que la identidad es una construcción relativamente inestable. No estoy diciendo que sea totalmente inestable, porque más o menos cada mañana nos levantamos y sabemos más o menos quiénes somos. O sea, es de alguna importancia mantener alguna continuidad, pero también hoy pensamos, podemos pensar en que hay una relativa inestabilidad y que como la vida tiene muchas fases, muchos momentos, hay posibilidades múltiples de cambiar, inclusive cambiar de sexo, inclusive hacer intervenciones físicas que tiendan a cambiar de sexo. Y también entonces, por eso decimos, tanto la cultura como en general, como la medicina y la tecnología en particular, estoy pensando en la inseminación in vitro, están admitiendo que aquello que Camaña decía mujer, varón, hoy sea muy discutible y sea muy discutible pensar que hay una manera de ser mujer o una manera de ser hombre, sino que la dotación biológica que se vincula con la cultura a lo largo de la vida, con los cambios, digamos, sociales, con los cambios económicos, con las oportunidades económicas que tienen las personas, van haciendo también diferentes construcciones identitarias que van siendo cambiantes a lo largo de la vida. Entonces, hoy es
muy difícil sostener, como decía Camaña, que vamos a hacer una educación sexual para las mujeres, porque las mujeres tal cosa y por los varones tal otra. Sería muy difícil pensar en esta línea. Por eso no estoy diciendo volvamos a Camaña, ¿no? Estamos diciendo hay una maestra, una mujer precursora de muchos temas y muchos otros quedan en la limitación de su época, ¿no? Aunque ya desbordó a su época y creo que la ha desbordado. Entonces, bueno, para ir cerrando digo, Camaña propone que la escuela sea mixta, que las maestras y los maestros por igual trabajen en la escuela. Ella piensa que tiene que haber una docencia mixta. Tiene que haber una educación sexual que problematice o que tematice la dimensión cultural e histórica de las responsabilidades del cuidado y de la enseñanza. Sostiene, como todas las socialistas, el valor del conocimiento y la potencialidad que el conocimiento tiene para formar sujetos libres. En ese sentido es iluminista y moderna, como todas las socialistas. Y de alguna manera, digo, es una precursora en la valoración de lo que creo es uno de los nudos que define, o que podríamos pensar que define, al trabajo docente. Si el trabajo docente, durante mucho tiempo fue definido como un apostolado, una vocación, una entrega desinteresada, un altruismo, que yo no creo que muchas personas hayan sido así, pero parece que fueron, ¿no? Estamos pensando en un sujeto alienado, un sujeto que se olvida de sí, ¿no? Deja de ser para entregarse a otro, infancia, digamos, un sujeto que no tiene necesidades, que no tiene derechos, el extremo de pensar en la docencia como sacerdocio. Es una construcción que se abandonó hace mucho tiempo, ya se abandonó. A veces la idea del apostolado, la idea de la vocación, y ahí quería ir, fue eliminada y no quedó nada en el medio. Entonces, a mí me parece que politizar la idea de cuidado es uno de los caminos también para repensar a la vocación,